Hola a todos, espero que estén súper bien, que hayan disfrutado el capítulo anterior, que realmente fue emocionalmente desgarrador, con los pelos de punta y todas las emociones al límite. Este también va a ser un capítulo en donde nos va a llevar al límite de las emociones, pero a las emociones tristes, a las emociones que probablemente muchos de ustedes van a ponerse a llorar o van a quedar tocados, sobre todo los que somos padres, padres de una niña, porque el capítulo de hoy se trata de una medium, como dice el nombre, la niña y la medium, en donde ocurrió algo muy, muy doloroso, muy triste, muy potente también. En lo personal pude evidenciar parte de este caso, no el proceso completo, pero sí al inicio del caso, y nos tocó la fibra, nos tocó las emociones. Fue muy duro porque se trata de una pequeña niña que yo creo que ustedes o se van a enterar ahora o se van a recordar del caso, porque fue muy mediático, salió en las noticias de nuestro país, salió por supuesto también en el diario, fue comentado en Facebook. Fue una desgracia muy terrible, muy desgarradora, y ocurrió acá, en Santiago, en la comuna de Puente Alto, hace unos años atrás. Fue muy triste, y hoy día van a ver el otro lado más triste de este caso, porque en las noticias se habló muy poquito, muy vagamente de lo que había sucedido, pero hoy día, en Afectados Paranormal, vamos a ver en detalle qué es lo que sucedió después. ¿Qué pasó con esta pequeña niñita? ¿Qué tiene que ver la medium de la cual se trata este capítulo? ¿Qué tengo que ver yo? Porque la medium se vio afectada, tal como lo dice el tema de nuestro programa Afectados. Ella se vio afectada en su vida normal, en su vida diaria, en sus emociones, en su fibra de madre. Así que estén preparando sus pañuelos. Si en el capítulo anterior tuvieron que preparar sus protecciones, ahora tienen que preparar sus pañuelos, porque los van a necesitar, yo creo que a lo largo de todo el capítulo de hoy día. Vamos, voy a leer primero la noticia, que es lo que salió el año 2016 de este caso, porque salió en la prensa de nuestro país. Dice: dos mujeres y una niña murieron en el incendio de una casa en Puente Alto. La noticia dice así, ese fue el titular. La mayor de 53 años murió calcinada al quedar atrapada en la planta alta de la casa al desplomarse la escalera. Una mujer de 26 años y la niña de 11 fallecieron por asfixia. Tres mujeres, una de ellas, una niña de 11 años, murieron en un incendio. En la madrugada de hoy destruyó una vivienda en el municipio de Puente Alto, al sureste de Santiago, informaron fuentes policiales. Hasta ahora no se han establecido las causas que originaron el fuego que destruyó la casa situada en la esquina de las calles. No voy a mencionar las calles. En las que vivían un total de 11 personas. Las víctimas fueron una mujer de 53 años que murió calcinada al quedar atrapada en la planta alta de la casa al desplomarse la escalera, una mujer de 26 y la niña de 11, que murieron de asfixia en un hospital del sector, al que fueron trasladadas agónicas. Tras ser rescatadas por los bomberos, peritos de bomberos y la policía examinaban hoy entre los escombros para determinar la causa del siniestro. Esta noticia que les leí fue el año 2016, que fue el día siguiente de la muerte de esta niña. Esta niña se comunica con la medium del caso de hoy, que fue mi primera medium compañera dentro de mi trabajo. Se comunicó al mes después. No fue un hecho de que haya pasado un año, dos años, tres años. No, se comunicó dentro del mismo mes de septiembre del mismo año. Es decir, no, ni siquiera alcanzó a ocurrir, a transcurrir un mes. Vamos con el testimonio de Evelyn, que es la medium afectada del capítulo de hoy. Vamos. Radio Zona X. Nada nos calla. Hola, buenas noches. Mi nombre es Evelyn. Primero que nada, quiero agradecer a Carlos y a los chicos de la radio por invitarme a contar mi testimonio de lo que significa haber tenido una de las canalizaciones más fuertes y que ha marcado más mi vida como medium.
Yo soy médium de hace muchos años, desde que era muy pequeña, la verdad. Y estos últimos años, como que ya me he dedicado por completo a esto, a trabajar este don. Y aproximadamente hace unos 5 años atrás, con Carlos estábamos en un grupo en el cual hacíamos respondíamos temas paranormales, respondíamos a personas que tenían problemas de no sé, que había que limpiar su casa, de que tenían entidades, de que tenían bastantes problemas con respecto a casos paranormales. Y resulta de que dentro de estas cosas que a mí me pasan, que son como un poco inexplicables para algunas personas, vino una niña, una entidad de una niña, a mi casa pidiéndome ayuda. Lo particular de esta pequeña es que ella quería tener una imagen de Mérida, que es la chica de Valiente de la película de Disney. Y me llamó mucho la atención por qué ella quería tener esta imagen en su tumba. Bueno, el tema es que con Carlos empezamos a buscar dentro del grupo personas que pudieran tener como una noción de una chica que había fallecido en un incendio y que necesitaba expresar en el fondo algo que no teníamos muy claro qué era lo que ella necesitaba, así como no estaba tranquila porque necesitaba comunicar algo muy especial. El tema es que pasó el tiempo, yo hice una publicación en mi Facebook, Carlos me ayudó también con una publicación en el de él, y estas cosas de la vida que pasan, que son que uno no encuentra explicación, aparece el tío de esta niña. Yo di más detalles de esta pequeña, los cuales no quiero por un tema de mantener el anonimato de su familia. Y de esta pequeña, digámosle que se llama la niña M. Me comunico con su tío y le explico que esta niña necesitaba comunicar algo muy especial a su familia, que había fallecido en un incendio. Esta niña cuando me buscó me dio muchos detalles sobre cómo había sido su muerte, que ella había sufrido mucho. Antes que todo les pido, si es que me emociono, les pido disculpas porque este caso para mí fue muy especial y me ha marcado más que ninguno, la verdad. Resulta que nos comunicamos con el tío y el tío me dice inmediatamente, sabes que te voy a comunicar con mi hermana para que puedas hablar con ella, porque ella está muy mal. Esto había sucedido pocos meses antes. Y el tema es que la magia de todo esto, aparece la familia, me puedo comunicar con ella, conversamos por teléfono y ellos vinieron a mi casa. Y el día que ellos vinieron a mi casa para poder hacer esta canalización, invité a Carlos. Él estuvo presente durante toda la sesión. El tema es que llegan sus padres, su mamá está muy acongojada, con mucha pena, mucha tristeza. Que se te muera un hijo es súper triste, súper angustioso. No, creo que no hay un dolor más grande que el que tu hijo parta y tú te quedes en esta tierra. El tema es que su madre venía muy acongojada y cuando estábamos dentro de la canalización con la chica, esta niña tenía 11 años, como para que tengan más o menos una idea de la edad de ella, y era muy pequeña. Y esta chiquitita en su canalización me empieza a dar detalles de la manera en la cual falleció, que fue muy, muy tremenda. Ella falleció asfixiada, ella entró al segundo piso buscando a su abuela, buscando a su tía. Ella fue en el fondo como una heroína en esta historia. ¿Y por qué va el tema de Mérida? Después empezamos a analizar. Ella le gustaba mucho esta película de Disney. Pero lo más así como emocionante es que esta chiquitita sentía que ella había sido una heroína
al salvar a su mamá. Salvó a su mamá, su abuela y su tía fallecieron junto con ella. Ella subió al segundo piso tratando de salvar a su tía y a su abuelita, cosa que no pudo hacer, pero salvó a su madre. Ella, en el intento de salvar a su abuela, puso una manta sobre los hombros de su abuela para poder pasar por el fuego y no pudo lograr salvar a su abuela. El tema acá es que su mamá tenía un dolor muy grande y muy profundo porque esta chica había fallecido porque intentó salvar a su familia. Esta niñita fue una heroína, en el fondo. Trató de salvarlos a todos y dentro de su desesperación entró al fuego. Después quiso bajar. La escalera se rompió. Todo eso yo lo vi en esta canalización y en la cual conversamos con su mamá. Ella no pudo escapar. Ella murió asfixiada. Tuvo una muerte muy dolorosa y muy terrible. Resulta de que en un momento yo siento de que esta niña se apodera de mí y se acerca a su madre y le dice, la abraza y le dice, mamá, te amo mucho, mamita, te amo. Y en ese momento su madre suelta en llanto, llora, se desahoga. Por fin había podido llorar. Su mamá, desde que su hija había muerto, no había podido llorar, no había podido desahogar esta pena que tenía. Y fue como un momento muy estremecedor. Con Carlos nos mirábamos y no sabíamos cómo actuar con la pena que tenía esta familia. Porque es el que tú pierdas a un hijo, creo que, como expliqué anteriormente, debe ser uno de los dolores más grandes que le puede pasar a una madre. Yo soy mamá y siento que canalicé mucho con esta chica, pensando en que podía ser mi hija. Esta niña tenía como 9, mi hija tenía 9, ella tenía 11, tenían como 2 años de diferencia. Entonces creo que eso me marcó mucho, porque en algún momento sentí que niña M podría haber sido mi hija. Entonces, pues los papás quedamos de acuerdo en ir a visitar su tumba. Y le llevamos su foto de Mérida. Le llevamos su foto de valiente, porque ella había sido una niña muy valiente en salvar a su familia. Y nada, desde esa canalización siento que se abrió como algo nuevo. Y es muy difícil de explicar la tristeza que provoca el canalizar con una niña tan pequeña que intentó salvar a su familia, que quiso sacarlos de ese incendio tremendo y que no pudo. Al momento de visitar su tumba, dejamos su foto de Mérida y hubo así como una paz interior. Sus padres se abrazaron, pudieron en el fondo perdonarse, ya que se culpaban mutuamente de lo que había pasado. Pudieron conseguir un poco de paz a la angustia tan grande que ellos sintieron por la muerte de su hija. A mí esto me marca mucho, vuelvo a explicar. Fue una situación de mucho dolor. Niña M marcó mi vida para siempre. Agradezco el momento que me dieron para poder contarles un poco de esta experiencia que fue muy dolorosa, de mucha angustia, de mucha pena, pero a la vez que dio un poco de paz a sus padres y ellos pudieron respirar y sentir que su pequeña estaba con ellos. Muchas gracias por la invitación a este. Radio Zona X. Nada nos calla. Bueno, el testimonio de Evelyn
su expresión, las emociones que transmite lo dice todo. No hay que ahondar en cómo ella se sentía, porque realmente le tocó su fibra. Ella como madre le tocó sus emociones. Es una persona acostumbrada a canalizar desde muy niña, que es medium. A pesar del tiempo lo fue desarrollando, pero este caso yo creo que es uno de los casos que más la ha marcado, que todavía no está desligada del todo. Y a mí me decía tras cámara, me decía: con este capítulo, con este video que tuve que mandarte, esta cuña, tuve que volver a revivir todas las emociones, todas las sensaciones que le provocó esta niñita, que por prudencia, por respeto a su memoria y al recuerdo de sus padres, no vamos a revelar su nombre, simplemente bajo la inicial M. Tampoco vamos a revelar su ubicación, su dirección. Para que no insistan por interno al ver este capítulo del nombre, ni la dirección, ni de dónde era. Ya, eso por respeto a la memoria de ella. ¿Cuál fue mi participación? Bueno, Evelyn fue, yo creo que, si no me equivoco, fue la primera medium con la que trabajé. Después de ella vino Carmen Cancino, la Vane Daroche, vino la Cristina Araya, vino Patricia, vino Víctor Álvaro Santi, y un montón de personas que han trabajado conmigo. Pero el caso que tuve con ella fue icónico, me marcó a mí, la marcó a ella también. Ya habíamos tenido otros casos icónicos, por ejemplo, un caso paranormal que tuvimos en un hogar del Sename, en donde estaba habitado por niños y los niños eran atormentados, los que trabajaban ahí también eran atormentados, pero este nos tocó la fibra. No siempre lo paranormal se trata del demonio, del fantasma que te asusta, que te absorbe energéticamente, sino que hay presencias blanquitas, como mi chaqueta de hoy día, blanquitas, presencias bonitas que te afectan igual en las emociones, porque Evelyn de esa manera le afectan sus emociones, en su sentir de madre. Mi participación en este caso fue simplemente al principio, habrá sido unas 2 o 3 sesiones. Evelyn continuó durante meses con esta situación. Yo después me desligué de este trabajo. Después nos volvimos a unir, vimos, nos pusimos al día, me enteré que esta situación había sido, a ver, ¿cómo llamarlo? Afectuosa, pero también se veía muy afectada, se veía como involucrada más allá de lo que ella quería o que hubiese deseado, porque esta niñita la buscaba, en cierto modo la adoptó como una segunda madre, porque era ella la que se podía canalizar. Entonces mi rol fue al inicio solamente, en donde tuvimos que tratar con los padres. El primer encuentro entre Evelyn y los padres estuve yo también participando. Créanme que es sumamente difícil lidiar o trabajar con 2 padres que acaban de perder a su hija. Su hija regalona hace menos de un mes de forma trágica, en un accidente trágico. Es sumamente difícil poder tratar con el duelo, que quizás debiese hacerse cargo más algún psicólogo, algún psiquiatra, pero también nosotros en la parapsicología, en lo paranormal, tenemos que abordar esos síntomas, ese duelo desde el lado emocional, espiritual, desde el lado energético. Entonces ahí, mientras ella iba canalizando, yo tenía que ir explicándole a los padres cómo era el más allá, cómo pudiese ser el lugar en donde estaba la niña, cuál era el proceso que ella debía tener evolutivamente, por qué pasaban estas cosas, por qué sucedió eso, porque la madre en algún momento se cuestionaba por qué la hija, su propia hija, se conectaba con una medium a la cual nunca conoció en vida. ¿Por qué con ella y no con su propia madre? ¿Por qué? Porque la madre no tenía la habilidad de canalizar, no tenía como ese don, no tenía esa percepción, y era tanto lo que pedía pedir que su hija se comunicara a través de los sueños o que se le manifestara, que esa ansiedad de verla, de poder comunicarse, bloqueaba el contacto con la niña. Entonces ellos, en su sabiduría espiritual, que un espíritu es mucho más sabio que nosotros, que somos personas terrenales, en su sabiduría supo a quién acudir, y lo supo a la perfección, porque Evelyn pudo canalizarla
accidentalmente. Ella no se lo propuso, no la buscó, sino que la niña la buscó a ella, y en una de sus meditaciones, sus concentraciones, se le aparece y llegan estos datos: una niñita de Santiago, de tal característica, tal edad, que falleció hace poquito, le llegaba la sensación de humo, de fuego. Entonces, como en ese tiempo éramos medianamente conocidos, ahora Evelyn es mucho más conocida, yo soy mucho más conocido también, pero dentro de las contactos que eran limitados en ese entonces, pudimos acudir sabiamente. ¿Por qué? Porque pusimos una publicación de buscamos a los familiares de tal niña que falleció hace poquito en un incendio, y nos dan el dato de un familiar, creo que fue un tío o un pariente, y nos ponemos en contacto Evelyn con ese tío y le explica qué es lo que estaba sucediendo. Afortunadamente creyeron. No se fue, porque si hubiesen sido escépticos quizás no hubiesen pescado, pero sí creyeron, dieron el contacto de los padres y así pudimos tener contacto con ellos. ¿Sí, Gonza? Primero que todo, Carlos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, me dejas perplejo con lo que tú comentas, porque de partida señalas que es la madre la que trata de poder conectarse con esta niña que fallece de forma trágica, y claro, como tú habías dicho de antemano, siempre para un padre es terrible sepultar a un hijo, porque la ley de la vida dice que son los hijos que tienen que sepultar a los padres, y esta situación trágica sucedió de esta forma. Y lo otro, ¿cómo fue esa experiencia de esa reciprocidad que ustedes recibieron con el pariente y no la negativa? Porque suele pasar esto, que hay gente que no cree en estas cosas y te ponen el rechazo de frentón. Fue fuerte, porque en ese tiempo no teníamos la experiencia o el currículum paranormal que tenemos hoy en día, año 2021. Estamos hablando prácticamente de casi nuestros inicios profesionalmente, entonces no estaba esa expertise, esa experiencia. Entonces es difícil ver a una madre que está hundida en el dolor, un padre que está hundido en el desconsuelo de no esa sensación de no poder haber hecho más allá, pues no poder salvar a su hija de 11 años, no poder salvar a sus otros familiares. Créeme que es algo totalmente terrible. Entonces, entrar a explicarle, sin ser psicólogo, sin ser psiquiatra, entrar a explicarle cómo funciona la vida espiritual, el plano espiritual, por qué suceden estas cosas, qué pasa con ellos, hay que tener un tacto que yo creo que solamente lo pudimos hallar, porque Evelyn es mamá de es madre y yo soy padre. Entonces nos metimos más que nada en ese rol también, el rol de papá, ponernos en la situación de ellos, aunque yo creo que uno no se puede dimensionar o imaginar cómo es el dolor de perder a un hijo hasta que le pasa. Y claro, entonces tuvimos que apelar a esa fibra, a esa emoción, tener el máximo de tacto posible, el máximo, no sé, de un rol psicológico, de ayudarlas a superar el duelo. Fue algo súper, súper difícil, porque no podíamos decir cualquier cosa, teníamos que ser súper responsables en lo que íbamos a decir, súper responsables en lo que iba canalizando Evelyn también, porque no es llegar y decir algo, sino que tienes que ver, analizar a la persona, cómo poder emitirle tal mensaje, cómo poder emitirle tal cosa. Entonces fue una tarea súper, súper difícil. Sí, porque por lo que pudimos apreciar en el video, a Evelyn le afectó bastante esta experiencia. Sí. Bastante. Mucho. Lo clásico, siempre caracterizamos este caso como el caso de Valiente. ¿Por qué? Porque la niñita pedía una fotito de Valiente. ¿De Valiente? De Valiente, de Mérida, que es esta película para niños. Valiente, la niña colorina. Ah, ya, sí, perfecto. Sí, Valiente. ¿Por qué? Porque a ella le gustaba ver la película Valiente con su madre. Segundo, la razón fundamental de por qué pedía este cuadro en su tumba, en su lápida, es porque ella se identificó mucho con Mérida, que es la protagonista principal de Valiente. Wow. Porque Mérida hace su esfuerzo para salvar a su familia. Es Valiente, como dice el nombre, fue una heroína, una valiente. Entonces, esta niña de inicial M, de la comuna de Puente Alto, que es del caso que tuvo Evelyn, se identificó con Valiente porque ella falleció, pudo haberse salvado,
perfectamente, pero ella prefirió, en un acto heroico, tratar de salvar a sus seres queridos que estaban en el segundo piso. Ella subió hasta el segundo piso e intentó sacarlos, pero no tuvo éxito, al menos con su vida no tuvo éxito, y terminó falleciendo asfixiada en el incendio. Lo cual, ella posterior a su muerte pedía un cuadro de valiente. Y uno puede decir, claro, Evelyn contó a sus padres, le llevó el cuadro de Mérida hasta su tumba, se la dejaron, y ahí por fin encontraron esa paz que tanto buscaban. Se abrazaron, lloraron, de todas las emociones que ustedes puedan imaginar, sintieron en el ambiente una paz. Pero después esta niña seguía manifestándose con Evelyn, porque ya había encontrado el camino, había encontrado la forma de materializar sus deseos, sus pensamientos, sus emociones, de poder tener contacto con la familia. Y así sucedió hasta un tiempo más adelante, hasta que Evelyn, como todo medium, como todo investigador, en algún momento tenemos que hacer el corte de lazo, el corte de ciclo, y ella lo hace profesionalmente para que no le siga esa fe, porque ya no era algo de ciertas ocasiones, sino que era constantemente. Es un caso súper conmovedor. Evelyn se ve afectada hasta el día de hoy. Las veces que me ha tocado hablar de esta situación paranormal que vivimos, también me emociona. Quizás a Evelyn mucho más, porque es ella la que tuvo el contacto con esta niñita, la canalizó, le expresó a través de ella sus emociones, sus sentimientos. Yo fui como la parte más frívola, por así decirlo, y solamente en un inicio. Ella continuó un largo camino posterior junto a Evelyn durante muchos meses. Fue un caso súper largo para ellos. Y bueno, queda en evidencia todo el sufrimiento que se llevó también. El ser medium es súper complejo, porque ahí está el caso de... ahí está la fotografía. Y es cosa de ver la imagen iconográfica de esta película, y ahora que tú lo comentas, la forma en que murió, la importancia, a pesar que era una pequeña, que tuvo para este hecho. Sí. Es potente. O sea, ¿cómo influyen los niños ciertas películas animadas? Sí. No solo en los recuerdos. No, para porque nada. Porque perfectamente hubiésemos podido decir, ella quiere su fotito de valiente porque le gustaba ver esa película, y era un recuerdo junto a su madre. Pero no, ella quiso valiente porque emuló a su heroína favorita, que es Mérida, la de la fotografía, e intentó salvar a los suyos. Dijo, fui valiente igual que ella, entonces me siento identificada, claro, con ella. Por favor, llévenme una foto de ella a mi tumba. Y así sucedió. Esa era la intención de ella, aparte de darle el mensaje a la madre, porque Evelyn cuenta en su relato que en algún momento, cuando estaba, yo estuve presente en esa oportunidad, en un momento estábamos junto a los padres, ellos llorando, el papá llorando, la mamá como desconcertada. Evelyn en algún momento le dice, tu hija te quiere dar un abrazo, se lo dice a la mamá. Evelyn se para, se acerca frente a frente donde la mamá y la abraza. Y la mamá, por fin, después de muchos días, suelta ese llanto, porque no podía llorar, tenía como un llanto, una pena contenida, y por fin soltó ese llanto. No porque Evelyn la estuviese abrazando, sino porque sintió a través de Evelyn el abrazo de su hija, y eso la permitió liberarse y poder avanzar frente a su duelo, que, insisto, debe ser un dolor terrible. Terrible, claro. Debe ser un dolor muy, muy terrible. Es que en ese sentido yo te encuentro razón. Yo encuentro cuando tú pierdes a un ser querido y estás consciente que ese ser querido va a partir, yo encuentro que el dolor obviamente va a existir, pero no es tan duradero y tan fuerte como perder a un ser querido de forma trágica. Sí. Es potente, esa sensación es muy fuerte. Sobre todo a un hijo, ya perder a una madre, perder un padre debe ser extremadamente doloroso. Imagínate un hijo, porque como dices tú, lo natural, lo ideal debiese ser que uno parta primero y los hijos después. Claro. Sí. Y sobre todo en este caso, que fue trágico. No fue por una enfermedad, porque por último, cuando hay alguien con una enfermedad, uno en cierto modo se va preparando. Ya ves venir esto, pero es un incendio que aparece de la nada. En las noticias de la prensa que cubrió este caso, no dijeron la causa del incendio. Pero la causa del incendio fue por una vela.
Una vela. Una vela. Una vela que se dio vuelta y rápidamente comienza el fuego a fundir, wow, esta casa, a consumirla completamente sin tener espacio ni tiempo para poder reaccionar. Imagínate que la escalera se consume y se cae. Una escalera de madera, por ende, no pueden escapar. No logran, terminan siendo asfixiados. No murió solo ella, sino que murieron dos personas más que eran de la familia. Entonces a ese dolor agrégale el dolor de la pérdida de dos familiares más. Todo por una vela. En un capítulo de Afectados Paranormal, el caso de la agresión física. En el tour paranormal, donde estuvo David, uno de los invitados acá en el set, yo hablaba de un edificio lleno de fenómenos paranormales vinculados a la dictadura ladina. Uno de los fenómenos paranormales que no se mencionó en ese entonces es justamente en los pisos superiores del edificio, no en el subterráneo, sino que en los pisos superiores, justamente por una vela de una abuelita que desgraciadamente estaban en el abandono total. Los hijos no la iban a ver, los nietos no la iban a ver, y como desgraciadamente es común en Chile, su pensión no le alcanzaba para nada, a tal punto que no le alcanzaba para pagar gastos comunes del edificio, es decir, nada. No, que estaba sin agua y estaba sin luz. ¿Cómo lo hacía ella? Prácticamente casi no comía tampoco, se iluminaba con una velita, con una vela, y pobrecita. Su única entretención en la vida, su única compañía, era una radio a pilas que ella tenía. Entonces se dormía, antes de dormir prendía la vela, escuchaba su música, y en su última noche antes de fallecer, su último momento antes de fallecer, su último momento con vida, por alguna razón la vence el sueño, la vela estaba justo al lado de su cama, entre el velador y la pared estaba la ventana con su cortina, por un descuido, un accidente, se da vuelta, con el cubre cama pasa a llevar la vela, se da vuelta, se prende la cortina y muere la abuelita en el incendio. Y hasta el día de hoy ese departamento de dicho edificio está cargado. Cada vez que llega un arrendatario nuevo se va porque se siente observado o siente un olor a humo, y ahí le dicen, sí, es que aquí murió una persona calcinada. Las velas son súper peligrosas, son muy comunes en lo espiritual, en lo energético, en la parapsicología, en lo espírita, en todo el ámbito, toda la gama que abarca nuestro programa. Es súper común encender una vela, pero siempre hay que tener mucho cuidado de dónde lo hacemos, en qué parte lo hacemos y por qué lo hacemos. Si van a prender una vela, porque sí, traten de evitarlo, y cuando lo hagan, con todas las precauciones, porque un accidente ocurre en un segundo y son accidentes. Uno no lo planea, y un accidente puede tener consecuencias desgarradoras, como el caso de esta noche en Afectados. Así como hay gente que deja, como tú comentabas, velas encendidas en cualquier parte de su casa por temas de espíritu, qué sé yo, y te puedes quedar dormido, puedes pasarla a llevar, quién sabe. Sí, es muy delicado. Es súper delicado, por temas racionales, que son los accidentes, y por temas espirituales también, porque una vela perfectamente te puede cargar un lugar, te puede generar un portal si es que la enciendes de manera adecuada, también importa de lo que hay alrededor de la vela. Pero Evelyn no solamente ha tenido este caso, hay unas fotografías, porque Evelyn, este fue uno de sus inicios más llanamente profesionales, pero al pasar el tiempo Evelyn ha tenido participaciones en Chilevisión junto a Carmen Cancino, que, dadas las casualidades que nos unen con Evelyn, también grabé para Lo que esconde la ciudad de la mañana de Chilevisión, que se llamaba así en ese entonces el matinal. También grabé con la Carmen Cancino, un amor de señora, un amor de medium. Y en lo personal, yo la veía cuando era niño en televisión, cuando esta medium trabajaba con Felipe Camiroaga y lo llevaba a Felipe a casas embrujadas y hacían unas notas maravillosas en el Buenos Días a Todos. Años después, Evelyn trabaja con ella. En lo personal también tuve el agrado de trabajar con Carmen Cancino. Estuvo ahí. En algún momento, fíjate, podríamos hablar sobre la Casona de los Tipógrafos, que la conozco y es un lugar maravilloso. No es mala idea. Me parece que ya no está. Y esa nota es espectacular. Estuvo en Chilevisión, Evelyn, junto a Carmen Cancino. También ha estado con la Vane Daroch. Y también estuvo en La Hermandad. Ahí está en La Hermandad. Yo recuerdo ese capítulo, que fue sobre fantasmas en el metro de Santiago, que es un muy buen tema, uno de mis temas favoritos en lo paranormal. Y ahí estuvo Evelyn revelando por primera vez en televisión
un video de un fantasma que se aparece en el metro de Santiago, que lo capta un maquinista. Aún así, con toda esa experiencia que ha adquirido Evelyn después en televisión, en distintos medios, un medio de comunicación, en cierto modo, viene siendo como un medium, es como el canalizador de poder emitir algo. Aún así, ella sigue siendo afectada por este caso. Aún teniendo todo su expertise, su avance, su progreso, le sigue tocando su fibra, porque me atrevería a decir que es el caso más emotivo que haya tenido Evelyn estos últimos años, por lo que me ha contado, por cómo me ha hablado. Obviamente hay cosas que no se pueden revelar por respeto a la familia, por respeto a la memoria de esta pequeña, también a su espíritu, a su descanso, a su evolución espiritual, pero el caso realmente le afecta mucho. Es que es como hay que manejarlo también. Sí, no es llegar y tratar este tema, es complejo, es difícil. Claro, como yo siempre digo en lo paranormal, cuando alguien habla de fenómenos paranormales, lo primero que se te viene a la mente es el cementerio de noche, el cliché, la casa embrujada, la casa abandonada, el demonio. Claro, es lo entretenido, es lo que vende, lo que genera el dinero en lo paranormal, porque te trae harta sintonía. Pero hay otro lado de lo paranormal, que es este, lo emotivo, lo emocional, el caso que no te genera miedo, sino que te genera el llanto, que te genera un estado depresivo, que te deja sin ánimos, que te deja con pena, con angustia, con la impotencia de no poder haber hecho algo más. Lo paranormal también abarca esta área, y qué mejor que Evelyn nos haya contado su tremendo caso hoy día en Afectados. Wow, ¿qué te puedo decir, Carlos? Bastante potente eso, y me pongo en el lugar de ella, me imagino la carga emotiva que debe tener por dentro tras este caso. Sí, todavía está muy tocada, sin duda le afectó bastante. Y esperemos que la niña también se encuentre descansando en paz, porque todavía busca los medios para poder manifestarse, de poder dar su mensaje. Pero a ustedes que sintonizaron este capítulo de hoy, espero que hagan una plegaria según su creencia, su religión, sea cual sea. Hagan una plegaria, pídanle a las energías, a sus dioses, a los cristianos, a Dios, a Jesús, oración, para que esta niña no se vea más afectada y pueda seguir descansando en paz, y para que su familia pueda encontrar el consuelo que les aseguro que todavía no lo encuentran, porque este es un dolor que se debe llevar hasta los últimos días de este paso terrenal en la vida. Gonza, tremendamente emotivo el caso. Sí, ¿qué te puedo decir? Estoy para adentro. Es que, como te digo, con este tipo de cosas me imagino que ella, en tu caso personal y también el de Evelyn, manejar este tipo de situaciones es complejo, y cómo abordarlo, sobre todo cuando es la pérdida de un niño hacia sus padres. No sé, yo me pongo en el lugar de ella, de ser terrible la sensación. Y en el video quedó demostrado que es así. Sí, no, es totalmente terrible, sobre todo cuando se trata de niños pequeños. Sobre todo cuando y el tema de las padres. Velas, y el tema de las velas, como también lo comentaste, qué buen mensaje también para nuestros auditores. Sí. Tener cuidado con el uso de las velas, muchachos y muchachas. Mucho cuidado, jamás dejar una vela sola encendida, porque muchos dicen, no va a pasar nada, voy a comprar aquí, no me muero nada. Una desgracia, como el caso de hoy, sucede en un segundo, no te tomó una hora, no te tomaba 2 minutos. Un segundo basta para que quede literalmente la desgracia misma en tu familia. Así que a tener consideración con eso, y a elevar plegarias, oraciones, para que nuestra querida niña pueda seguir descansando en paz. Gonza, los próximos capítulos de Afectados Paranormal se vienen terribles, porque vamos a abarcar desde violaciones de sucubos, es decir, presencias demoníacas femeninas que violan a hombres, luchas contra incubos, magia negra, afectados, casos de cementerios, casos ufológicos, me poseí, y también un caso terrible de duendes, donde han dañado a personas que convivían con ellos, personas afectadas por duendes, no duendes buenos, sino que duendes malos. O sea, marzo se viene con todo. Este mes de marzo se viene
terrible, se viene realmente terrible en los casos más oscuros de afectados paranormal, así que tienen que estar atentos. Desde ya un spoiler, se viene muy pronto el capítulo de La Llorona. Todos hablan de La Llorona como leyenda, pero hay testimonios de personas que han sido afectados por esta presencia femenina, así que ahí vamos a estar hablando también sobre un caso en Chile de una mujer que se vio afectada por La Llorona. Para que estén atentos y sintonizando Afectados Paranormal por Radio Zona X todos los sábados a las 22 horas. Gracias por la enorme sintonía de hoy día. Sigan los consejos, ayúdennos a que esta niña pueda descansar en paz. Y nos vemos el próximo sábado a las 22 horas. Que estén bien, que descansen.